Hola a todos, soy ERBZ y hoy estoy aquí en GTE, Guías Tácticas Españolas, para comentar un nuevo episodio de la guía de Tomahawks en Buscar y Destruir. Hoy estamos en el mapa Carrier de Black Ops 2 y empecemos. Para el primer Tomahawk de la bomba de A, la colocaremos en la esquina de la bomba. Una vez colocada, nosotros nos venimos por aquí corriendo, titiri, titiri, y nos ponemos en la esquina del carrito cargado de bombonas. Nos agachamos, miramos todo lo que podamos hacia arriba y lo centramos a la bomba. Una vez así, lo lanzamos. Y se lo clavamos sin problemas. Vamos con el segundo Tomahawk de la bomba de A. Esta vez la colocaremos en el centro del lado ancho de la bomba, tal y como está haciendo Itrex ahora mismo. Y nosotros nos situaremos en la esquina entre la bombona que está tumbada y el avión Harrier este. Vemos que no nos deja pasar una vez que estamos agachados. Y tomaremos como referencia el ala del avión que está estrellado en medio del mapa. La parte de abajo del Tomahawk tiene que estar tocando la parte oscura del ala. Ahora lo desplazamos hasta el centro de... Del lado oscuro que hay ahí y lo lanzamos. Es un poco difícil de explicar, pero se ve claramente que está en el centro de las dos alas partidas, se podría decir así. Ahora vayamos con la bomba de B. Para el primero de esta bomba la colocaremos en la esquina derecha. Y nosotros vamos por aquí, nos situamos en la esquina que hace el bordillo negro con el rojo. Se podría decir lo que está pintado de negro y lo rojo. Ahora miramos todo lo que podamos hacia arriba, lo centramos a la bomba y lo lanzamos. Si llevamos el slot que nos permite llevar dos Tomahawks, pues nos será más fácil. Si no le clavamos el primero, igual le clavamos el segundo. O pues hemos tirado el primero para hacer una cross de primera sangre, también. Vale, vayamos con el segundo de la bomba de B, que la colocaremos esta vez en el lado fino de la bomba. Una vez colocada, nosotros nos venimos por aquí y nos situamos entre el cajón este de metal y la valla que nos separa del mar. Miramos a ver si viene algún enemigo. No viene nadie. Vale. Pues ahora nos agachamos, miramos hacia arriba todo lo que podamos, lo centramos y lo lanzamos. Y se lo clavamos otra vez. Una vez visto este, vayamos con el último de la bomba de B y el último del mapa. Esta vez la colocaremos en la esquina izquierda de la bomba, creo recordar. Sí, en la esquina izquierda. Y nosotros, vamos a ver dónde nos situamos. Nosotros nos situaremos en la parte baja del mapa, entre la escalera y la pared. Esta vez nos quedamos de pie porque si no, pues el Tomahawk choca contra la pared, está claro. Vale, una vez así miramos todo lo que podamos hacia arriba, lo centramos a la bomba y lo lanzamos. Y se lo volvemos a clavar. Este Tomahawk pasa muy muy justito por el alerón del avión. Supongo que eso es un alerón, no sé cómo se llama. Bueno, y se lo clavamos. Ese es el caso. Bueno, pues esto ha sido todos los Tomahawks del mapa de Carrier de Black Ops 2 en la guía de Buscar y Destruir. Espero que os haya gustado y os resulte útil. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!